La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la tarde de ayer jueves la aprehensión de Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete, identificado como el líder de la banda de Los Rojos. Versiones extraoficiales indicaron que fueron policías comunitarios de la Sierra de Guerrero los que localizaron al líder del grupo de Los Rojos, Santiago Mazari, en una comunidad de Chichihualco. Atacaron el lugar y se dio un enfrentamiento que duró varios días hasta que el ejército y la policía federal llegaron al lugar y lograron finalmente la detención del buscado delincuente. Y la madrugada de este viernes se registró una fuga de gas en uno de los poliductos de Pemex, por lo que autoridades de Emergencia y Protección Civil del Estado de México tuvieron que desalojar a más de 2,000 habitantes del fraccionamiento de Paseos del Valle, la colonia Santa Inés, en el municipio de Nextlalpan, en el Estado de México. Se informó que la fuga fue provocada debido a una toma clandestina en el poliducto Cactus Guadalajara y que fueron vecinos del lugar los que dieron el reporte por el intenso olor a gas que se percibía en el ambiente. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional activaron este viernes el plan DN-3 con motivo de la fuga de gas en la zona sobre el ducto Cactus Guadalajara en el municipio de Nextlalpan y que pues obedeció, obligó incluso a las autoridades a evacuar a más de 3,000 personas. Y desde Xicotepec, en el estado de Puebla, una de las principales entidades con mayores problemas por el llamado huachicol, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta tarde envió un mensaje a los que se dedican a esta actividad ilícita. Les dijo: no quieran jugar a las vencidas, pues aseguró que es terco y que no va a quitar el dedo del renglón. Reconoció el presidente que no se ha podido terminar con el problema del todo al referirse esta mañana a la fuga de gas que se registró en Nextlalpan, en el estado de México. Y el periodista Edgar Alberto Nava, director y editor del portal de noticias La Verdad en Zihuatanejo, quien además era director de reglamentos y espectáculos de ese municipio, fue asesinado este viernes, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima recibió un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros por parte de una persona que no fue identificada cuando se encontraba en las inmediaciones del Museo de la Costa Grande en el centro de Zihuatanejo. Apenas el lunes pasado, Rogelio Barragán, director del portal de noticias Guerrero al Instante, fue hallado muerto en la cajuela de su auto en Zacatepec, en el estado de Morelos. Y el gobierno federal ha desatado la polémica al confirmarse que va a comprar 2 estadios de béisbol en Sonora por un costo de más de 1,000 millones de pesos. De acuerdo con publicación del diario El Economista y de la propia confirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que se está haciendo el proyecto al tiempo que la Secretaría de Hacienda está ya por liberar los fondos económicos con apoyo de Banobras. El presidente propuso la compra de los estadios Héctor Espín en Hermosillo y Tomás Oroz Gaitán en Ciudad Obregón para convertirlos en escuela de béisbol. Todo esto se da en el marco pues de los problemas económicos que hay en el sector salud y en el propio sector deportivo. Y México es actualmente toda una estrella, una celebridad en la producción de cerveza. Solamente el año pasado generamos 120 millones de hectolitros, de los cuales 40 millones fueron exportados, lo que ha permitido a nuestro México colocarse como el primer país exportador de cerveza en el mundo y el cuarto productor a nivel internacional. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Llegamos al final de este resumen informativo. Como siempre, agradecer el favor de su atención por acompañarnos a lo largo de toda esta semana y de este viernes. Deseando a nombre de todo el equipo de Claro Directo MX que tengan un inmejorable fin de semana. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro Directo MX.